médico, y gracias a los pastores Hopkins y los pastores Mandy por esta oportunidad. Estaba hablando en junio con el hermano Mandy, su esposa, allá en la conferencia. Estaban ahí hablando y me dijo: somos familia. Y sí somos, en más de solamente hermanos, pero también por parte de lo que es tabernáculo de vida. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, versículo, que perdón, 11, capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio haber agradado a Dios. Wow. Wow. Que Dios pudiera ver eso en nosotros. Ah. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un terrubín. Wow. Por tema hoy, el elemento de Enoc y Elías. Que Dios, por la vida de ellos, lo está mostrando, que yo soy tan agradable con mi pueblo, sea fiel, que lo estoy mostrando por estos dos hombres, que yo voy a venir por un pueblo que sea fiel. Porque en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor, que su pueblo va a ser arrebatado. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que quedamos vivos seremos levantados a encontrar al Señor juntamente con ellos en las nubes. Amén. Un aplauso al Señor antes de tomar su lugar. Tomar su lugar. Gracias por estar en pie. La sociedad, la cultura, hasta Satanás han puesto mentira en todo ser humano. Hasta cristianos han sido afectados. Los expertos los dicen: porque tus padres no tenían mucho, porque a lo menos tu familia está desfuncionante, tú no vas a subir más de lo que ellos subieron en esta cultura. Vas a ser igual que tu mamá y tu papá. Esa es la mentira que este mundo los ha puesto. Yo no sé de usted, pero mi familia fue desfuncionable. La familia de mi esposa igualmente. Alcohol, drogas, muchas otras cosas que han afectado a familias. Como niños creciendo en este ambiente, somos impactados. Muchos expertos dicen que si su familia fue desfuncionante, que usted tiene 30% oportunidad de ser y tener éxito. ¿Qué pasa con los 70%?
Eso es lo que los dice este mundo. ¿De dónde agarran estas estadísticas? Del conocimiento del hombre. Pero se les olvida el elemento de Dios. Cuando Dios entra en la vida de una persona, todo cambia. Ya no queda lo mismo. Es transformado. Es una criatura hecho nueva. Aleluya. Aleluya. Usted no conoce mi historia. Yo fui criado en la iglesia. Pero ya de joven dije, la iglesia no es para mí. Yo tenía vergüenza de la iglesia. En esos tiempos, hermana Mondi, pasaban por la carretera y les tiraban huevos y les tiraban tomates y hacían un borlote de ruido, tocaban los pitos y pues yo era joven, yo no quería nada de eso. Es lo que hacían. ¿Y aquí le han tirado tomates? No. Pero de allá vengo yo. Me daba vergüenza. A una iglesia vas. Me daba vergüenza. Fui a una guerra. Y en esa guerra, las bombas y los misiles y las balas, chu, 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 bum, 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 bum. Mami, por favor, ora. Abuela, abuela, por favor, ora. Sabía de Dios, pero no tenía a Dios. Estaba abrazando el problema, pero nomás cuando el problema se levantaba es cuando mamá, papá, abuelo, ora por mí, por favor. Pastor, ora por mí. Mándame una Biblia, fíjese. Dios hace la diferencia. Enoc. Su nombre significa dedicado maestro. Ha sido un compromiso para enseñar. Enoc fue el 6 después de Adán. Su 6 veces tatarabuelo era Caín. Caín fue maldecido por Dios. Y el demonio le dijía a lo menos a Enoc, tú no vas a avanzar, no vas a hacer nada, porque Caín, tu tatarabuelo, maldició, mató a su hermano. Tú estás maldecido, es lo que tenía Enoc sobre él. Pero él dijo, no, Dios es la diferencia. Yo voy a ser fiel a Dios. Aleluya. 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 Pero esas voces están diciendo a nuestra juventud hoy en día que oyes, esto es mejor para ti, esto es mejor para ti, esto es mejor para ti. Pero te voy a decir que son mentiras del enemigo. Lo que es mejor para ti es una relación con Jesucristo, una relación con la iglesia. Aleluya. Eso es lo que tiene valor. Eso es lo que lo va a llevar al cielo. Gloria al Señor. Aleluya. No vamos a tener mucho. Yo tenía un padrastro, hermano, que yo le dije, tú eres un demonio. Ya. Hermano, yo miré cosas que ningún joven debe de ver. Un niño a un joven. Yo tenía enojo contra él, porque no trataba a mamá bien, me enojaba. Un día llegué a 15 años de edad, ya estaba de este tamaño, estaba más grande que él, está un chaparrito. Que no vas a tocar a mamá jamás. Se quedó y jamás maltrató a mamá. Pero yo tenía rencor contra él.
Yo tenía amargura. El Señor allí en la casa de mamá me dijo: si no perdonas a tu padrastro, ¿cómo quieres que yo te perdone a ti? I had to forgive him. Tuve que perdonar profundamente. Perdóname, Señor. Perdóname, Magdalena. Pero él me decía que no vas a hacer nada. No vas a avanzar. Y yo le dije: no, yo voy a avanzar. Yo voy a agarrar mi educación y voy a avanzar. Era mi pensamiento. Pero Dios tiene un plan para nosotros. Si le servemos, ¿verdad? Ponemos su reino primero. Todo lo demás, ¿qué va a ser? Añadido. Pero la cosa que nosotros miramos es: queremos todo lo que va a añadir antes de hacer las cosas del reino. No, hermano, haga las cosas del reino y todo lo que nosotros tenemos deseo, deseamos, va a ser añadido. Aleluya. Pero mis chances no eran buenas. Yo cuando gradué de la escuela eran los 45 en mi cuarto, mi grado. 45 que gradamos. En esos 45, en esa medida yo era el número 39. El número 39 out of 45. Fíjese, yo estaba acá abajo. ¿Qué dije a la cultura? Ah, este tonto no va a hacer nada con su vida. That was me, man. I was number 39 out of 45. Ah. Pero lo que sea, eso no te dice que no puedes tú avanzar y tener éxito, no solamente en lo natural, pero en lo espiritual. Aleluya. Usted no sabía, pastor, pero yo fui cantinero. Fíjese, este joven que fue criado en la iglesia, llegué, el pecado te lleva tan lejos que ni sabes cuando llegas a lo más bajo. Cantinero. Si mi mamá, mis abuelos miraban que ellos nunca supieron eso, pero si llegaban a él. Wow, qué dolor tan fuerte les di a ellos haciendo tonterías como eso. Mis padres fueron divorciados. Como dije, mi abuelo era un hombre que abusó mucho. Yo experiencié discriminación. Nosotros no podíamos ni hablar español en las escuelas. Era contra la ley. So, mi primer idioma es inglés. Pero esa es la sociedad. Las estadísticas estaban contra Juan Holguín. No iba a hacer nada con su vida este tonto. Posiblemente podía levantar basura. Pero Dios tenía otro plan. Es tiempo de usted aprender quién es usted. Yo no soy cualquiera persona. Yo soy hijo del Dios de la gloria. Soy creado en su imagen. Él ha vestido su sangre sobre mí. Somos un pueblo adquirido de Dios. No somos cualquier pueblo. Tenemos su sangre, su poder en nosotros. Aleluya. Aleluya. Yo descojo de creer lo que Dios dice que somos y en vez de las maldiciones y las mentiras del el enemigo. Salmo 139, 14 dice: te alabaré porque por modales maravillado
Y mi alma lo bien lo sabe. Soy una nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Ya no soy el hombre que era antes. Ya soy diferente. Aleluya. Ya hay otro espíritu en mí. Ya no pienso como pensaba. Ya no voy a los lugares que iba. Ya no hablo como hablaba. No, porque un nuevo maestro vive en mí. Somos productos de nuestros padres. Como prediqué esta mañana, somos productos de esos hombres que Dios puso en nuestras vidas, que los instruyeron, que los amaron, que los enseñaron a ser siervos. Que tenía el hermano Kilgore, te miraba y parece que te miraba a la alma y te decía: te amo, Juan. Wow, qué impacto tan grande. Aleluya. Yo le echo menos a estos ancianos, les echo menos. Aleluya. Aleluya. Somos una nueva criatura. Una nueva criatura. Acuérdate quién eres. Acuérdate que has vencido porque Cristo venció. Aleluya. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria al Señor. No hay cosa formada, aleluya, contra mí. No hay arma, no hay espíritu, no hay demonio que pueda contra mí. ¿Por qué? Porque Dios es mi protección, es mi bandera. Aleluya, es tiempo que usted le diga a esos demonios, esos espíritus, que te reprendo en el nombre de Jesús. Yo soy hijo del Dios Altísimo y su nombre es Jesús. Aleluya. Sangre real corre por mí, aleluya. Ya no es la misma sangre, pero es sangre divina, aleluya. No hay pecado, no hay nada que puede contra el pueblo de Dios. Me encanta este versículo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Hablando de cada uno de nosotros. Póngase usted aquí en este versículo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Yo tengo un testimonio que nadie me lo puede robar, nadie me lo puede quitar, porque Él me lo dio, aleluya. Pero yo tengo que pararme y decirle: este es mi testimonio. Era un cantinero, pero ahora soy un hijo de Dios. Ya no soy lo que era. Es el tiempo que Tabernáculo de Vida anuncie su testimonio. ¿Usted cree que la gente no quiere saber? Sí, quiere saber. Cuando vaya al Walmart o cualquier tienda o al restaurante, entre con una sonrisa. Ay, gloria a Dios, ¿cómo están? Qué bueno estar aquí, gloria al Señor. Notan algo diferente. Amén, amén. Su testimonio, aleluya, es muy importante. Y dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Venga lo que venga, con mis manos en las manos del Señor. Yo no tengo la promesa de mañana. Dios en Salmos 90 dice que 70 años son dados al hombre. Y si le doy 10 más, con dolencia y trabajo. ¿Es verdad o no es? Yo tengo 74 años, hermano, y yo no me voy a parar. Aleluya.
el demonio tiene que correr. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, gloria al Señor. Y con cada uno de nosotros es tiempo de estresarse. Hay una urgencia. Hay una urgencia en Houston, hay una urgencia en su casa, hay una urgencia en su trabajo, hay una urgencia en todo lugar donde vaya. Es tiempo que se levante y les diga: Jesús es la respuesta para usted. Sí puedes hacer la diferencia. Si puedes, no pares, sigue paso a paso adelante, proclamando las nuevas de Jesucristo. Aleluya. El Señor te tiene como una pantalla, te está mostrando tabernáculo de vida a este mundo perdido. Te está diciendo: mira, esta es mi iglesia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Tenemos que tener un denuedo, esa fe. Aleluya. Y Él te va a dar doble porción. Aleluya. Tenemos que tener lo que Dios transmitió, aleluya, a estos dos hombres, Enoch y Elías, gloria al Señor, ese poder, aleluya, que nada los detuvo. ¿Por qué? Porque ellos miraban al Señor de la gloria y hacían la voluntad de Dios. Por eso hacían los prodigios y los milagros que Dios hizo, gloria al Señor, por medio de ellos. Y Dios necesita boca, Dios necesita manos, Dios necesita pies. Él no va a mandar un ángel que predique este evangelio. Él los tiene a nosotros. Usted es la boca de Dios. Yo soy la boca de Dios. Yo soy las manos, los pies de Dios. Aleluya. Aleluya. Porque Él va a venir por su iglesia. Aleluya. Enoch y Elías fueron transpuestos. Wow, te quiero tanto y no que te voy a llevar conmigo. Y de que hablaba con él todos los días, que un día le dijo: Sister Hopkins, this is me, ese soy yo. Mira que dice que Dios hablaba con Enoch todos los días. Estaban caminando. ¿Cómo está tu día hoy? Señor, Dios mío, está mi día tan precioso. ¿Cómo están tus nietos? Tantos tremendos. ¿Cómo está tu esposa? Está, pero bellísima es la miel de mí, es la miel mía. Aleluya. Cuando beso sus labios es pura miel. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Tiene una fragancia que me encanta. Todavía me emborracha con su fragancia esta mujer. Aleluya. Y el Señor, ¿verdad? En ese instante, hermana Mandy, ya no andaban en la tierra. Fíjese, platicando se lo llevó al cielo. Y lo Elías, wow, ven un carro con caballos de fuego, wow. Qué tremendo, gloria al Señor. Pero su iglesia dice que en un abrir, 1 Corintios 15, 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y no, tú no tienes nada en mí. Yo voy a ser transformado también. Aleluya. A mí se va a tocar la trompeta y el Señor. No sé por ti, pero yo voy a volar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Wow, it just explota la mente.
lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. So, no hay tribulación, no hay, aleluya, ángeles, no hay espada, no hay peligro, no hay nada que los puede separar de Señor Jesucristo. Tú eres más que un vencedor con aquel que los redimió, aleluya. Él los redimió, Él los compró con su sangre. Él dejó el esplendor del cielo porque Él te estaba viendo aquí hoy. Aleluya. Y salvación no nos cuesta nada. Ponernos en pie. Músicos, pueden venir, por favor. Salvación no te cuesta nada. ¿Ya se le durmió mi hijo? Ay, pobrecito. Se le cerró los ojos. Fue a la escuela dominical y estuvo duro. Come here. Ven para acá. ¿Qué pasó? No me dije que viniera para acá, fue obediente, ¿verdad? No le costó nada de venir aquí al frente. Qué bonito muchachito, Lindo, lindo. Salvación no nos cuesta nada. Solamente de venir a Jesús. Thank you, sir. Nada. Pues, ¿qué los detiene? ¿Qué te detiene? ¿Está calientita la banca? ¿Qué te detiene venir a un altar? ¿Qué te detiene a ti? ¿Qué te detiene a ti? ¿O a mí? ¿Qué? ¿Qué los detiene? Si ponemos el reino de Dios primero, everything else that we desire, todo lo que nosotros queremos. Yo quiero una 4x4 Texas Truck Edition. El Señor dijo, si pones el reino primero, yo voy a añadir todo lo que tú desees. Right? Estoy sacando la escritura, ¿verdad? Yo no estoy mintiendo. Yo quiero una 4x4 Texas Truck Edition. El Señor dice, no tienes porque no preguntas. Señor, yo quiero una 4x4 Texas Edition truck. ¿Qué los detiene, pastor? Todo es posible al que cree. ¿Creemos esta tarde? ¿Crees esta tarde? A ver si Dios no cumple con su promesa. Todo es posible al que cree. Aquí en este altar está la presencia de Dios como allí. Pero aquí en este altar hay un sacrificio donde yo me presento como un sacrificio vivo. Y Dios comienza a trabajar en mí. Comienza a hacer algo nuevo en mí. Comienza a cambiar mi pensamiento. Comienza a cambiar mi espíritu. Comienza a cambiar todo lo que soy. Aleluya. Para yo poder cumplir con su voluntad. Todo es posible al que cree. Aleluya.
Aleluya. Creemos esta tarde. Y a la voy ocho y a la baja. Dios va a tocar y Dios va a renovar y Dios va a establecer. Dios va a hacer la obra. Thank you. Te piso. Dios va a hacer la obra. Pero es tiempo de decirle: esto es lo que necesito. Dígalo. Yo necesito que salves mi familia, Señor. Yo necesito que toques mis hijos, Señor. Yo necesito que toques mi vida, Señor. Yo necesito, Señor. Es tiempo de ponerle palabras hacia el Señor. Aleluya. Oh, el Señor está tocando la cuerda del corazón.